Hey, ¿cómo estás, fanático? Espero que estés disfrutando de wrestling. Hay una situación que nos está preocupando a todos como fanáticos y es que Jeff Hardy en un live event tuvo un momento bastante complicado. Como se puede ver en el video, claramente Jeff Hardy hizo un tag a Drew McIntyre muy rápidamente y luego de eso desaparece como si no hubiera un mañana, como si no le importara la lucha, pero no es que no le importa, sino que parece que ha tenido una dolencia bastante fuerte, algo que no sabemos todavía muy bien porque las fuentes solamente declaran que tuvo una noche muy difícil y que por eso WWE lo mandó a su casa. La gente en cambio estaba diciendo que no, que estaba drogado, que estaba esto, que tal vez solo le dolía la barriguita y no sé qué. Pero no, parece que es algo más. Miren aquí cómo se va con del público. Se va del público y nunca más vuelve. E incluso Drew McIntyre dice, ¿dónde está Jeff Hardy? Me gustó la manera en cómo Drew McIntyre lo llama, ¿no? Es como que, ¿dónde está el enigma? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se me piró de aquí. Este es otro video que ha estado ya rondando las redes sociales y es donde se ve a un Jeff Hardy tomándose fotos, saliendo con el público, se lo ve como que no ha pasado absolutamente nada, pero este para mí es la entrada del show, es la entrada, o sea, aquí parece que él está entrando, pero mira, miren qué estado está, miren ese estado. Mira esa energía que tiene. O sea, está sumamente mal. Se ve que está prácticamente sufriendo. Se agarra el área abdominal. Entra de una forma en la que... Mira cómo corre. Mira, ahí se agarra atrás. O sea, está... Se lo ve muy mal. Se lo ve muy mal. Mira cómo levanta las manos. O sea, es que no hay ningún indicio de que él realmente haya estado bien en este video. O sea, este video la gente lo está cogiendo para decir, mira, no pasa nada, él está bien. Pero no, si es que no hubiera tenido un problema bastante fuerte o algo muy grave, más no lo hubieran mandado a su casa porque tenían una obligación al siguiente día en otro live show, en otro live event, que fue Rey Mysterio el que tuvo que reemplazarlo a Jeff Hardy, ¿no? Aquí es donde se agarra el área abdominal y yo digo, wey, en serio, nadie que esté bien corre de esa forma, está en ese estado y celebra con la gente así. Ahora, un seguidor del amigo Fallback le ha mandado esta foto en donde le dice que después de la lucha aparece Jeff Hardy y se quedó como 30 minutos dando fotos, videos a los fanáticos. Y aquí es donde yo compruebo que el video anterior sí es antes de la lucha. Sí es antes de la lucha porque aquí se ve que él tiene camiseta, se ve que Jeff Hardy sí tiene camisa, está vestido, pero en cambio en la siguiente ya se le ve sin camisa, ya se le ve con el maquillaje un poco más ya dañado, pero a ver. Dice por acá, Jeff Hardy ayer después del evento, donde ganó una lucha de 3 versus 3, duró 30 minutos dando autógrafos a todos los fans de la arena. No estaba en malas condiciones para luchar. Un poquito confuso la situación, la verdad hay que decir que está un poquito confuso, no sabemos bien cuáles son las cosas, las situaciones, pero estoy más que seguro que no es por tema de drogas ni nada por el estilo, la verdad. Creo que la gente no se deja llevar muchas por el sensacionalismo y nos dejamos llevar también por su pasado. Ya Jeff Hardy está totalmente curado de esa situación y yo lo que más creo es que Jeff Hardy le está pasando facturas el tener que seguir siendo el enigma carismático, tener que seguir siendo ese personaje que tiene que darlo todo en sus luchas de forma extrema. Y ya él no es así. Vengo pidiendo que Jeff Hardy sea un luchador diferente ya. Que tenga un alter ego diferente. Que tenga un personaje diferente. Para que ya no tenga que seguir viviendo el enigma extremo, el enigma carismático. Que eso le está acarreando bastantes problemas a nuestro querido Jeff Hardy. Yo espero sinceramente que todo esté bien con Jeff Hardy. Y espero que este incidente signifique para WWE el cierre ya de el enigma carismático, porque es que se lo ve que él ya no puede con esa situación, es demasiado, ya está de esa forma en live events, en shows semanales. Creo que en este momento yo creo que Jeff Hardy debería de ser un part-timer con luchas muy relevantes, con luchas muy relevantes y no así de estar luchando cada semana y de paso ir a live shows, o sea, no, yo creo que Jeff Hardy debe ser tratado como calidad de leyenda,
como lo que fue y como lo que significa Reed. O sea, WWE sabe que él es dinero, él es ratings, por eso no lo han puesto últimamente en cosas importantes, y espero que no sea un retroceso para su carrera o su momentum que está viviendo en SmackDown. Eso de estar al lado de Drew McIntyre es algo buenísimo que le está pasando a él, y tengan en cuenta que es a él, a Jeff Hardy, porque prácticamente él ha estado desaparecido del mapa, estaba corriendo por el 24-7, así que es algo bueno que esté al lado de una superestrella, una megaestrella, un main event top, que es Drew McIntyre. Entonces, esperemos que esté bien y lo podamos ver este viernes o en cualquier otro día, para que pueda seguirnos dando y regalándonos ese carisma tremendo que él tiene. WWE debería ser más consciente que, debido a su estado, él ya no está para ese tren de batalla tan grande. Es como si a Edge lo tuvieran en live events, lo tuvieran en todos los viernes, todos los lunes, todos los domingos, todos los sábados, y no. O sea, es algo que deberían de tratarlo en calidad de leyenda, como un part-timer que se enfrente recurrentemente en luchas con rivalidades bien construidas. Yo creo que sí, para mí no debería ser ya un luchador activo Jeff Hardy. Espero que todo esté bien con él y muchísima salud para él y su familia. Espero que, la verdad, como fanático, esté muy bien nuestro querido Jeff Hardy. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, twitch.tv/tiojoker_play, YouTube, aquí dale like, suscríbete si no te has suscrito para más noticias de última hora y más opiniones en este canal acerca del wrestling actual. Y no te olvides de seguirme en Twitter también, que ahí doy mis opiniones GOT, y en Instagram, donde siempre estoy antojando. Así que no te olvides, como siempre te digo, de disfrutar del wrestling. Nos vemos. Bye, bye.